Las grandes empresas globales están muy interesadas en seguir invirtiendo en México y tienen una buena imagen del país. Así lo afirmó la subsecretaria mexicana de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, al concluir su agenda de reuniones con empresarios en el foro de Davos. Realmente la reacción que nosotros hemos recibido de los empresarios, de las empresas con las que nos hemos reunido, puedo agregar también, nos reunimos con Amazon, con Google, es la mejor. Están muy interesados en seguir invirtiendo en México, tienen una buena impresión de nuestro país. Durante los 4 días de la 49ª edición del Foro Económico Mundial de Davos, de la Mora se entrevistó con altos ejecutivos de Google, Amazon, Iberdrola, AT&T y la farmacéutica suiza Novartis, la cual anunció una nueva inversión en México de $20 millones, y con empresarios ya implantados en México que están haciendo planes de inversión para los próximos años, los cuales están en compromisos con el actual gobierno. El balance de nuestra visita esta semana a Davos ha sido realmente muy positivo. Hemos tenido la oportunidad de conversar con diversos inversionistas que ya tienen inversiones en México y que están haciendo sus planes de inversión para los siguientes años y se han comprometido con el gobierno del presidente López Obrador a mantener sus inversiones. La subsecretaria de Comercio afirmó también que percibió sintonía entre los ejes económicos del gobierno y los de las empresas globales. Con información e imágenes de David del Río, colaborador, Notimex.